Esta obra es de Alejandro Castillo. Es un artista nicaragüense nacido en 1985 en Managua, Nicaragua. A temprana edad se interesó en la medicina, la informática y las artes. Al pasar de los años, la decisión que dedicaría a su tiempo a las artes plásticas, hasta realizar su formación en la Escuela de Artes de Nicaragua. Después de estudios, se dedicó a explorar diferentes disciplinas artísticas hasta el día de hoy. Él comenta que la curiosidad le ha permitido tener una amplia experiencia en diversas técnicas de la plástica. La técnica juega un papel muy importante en su obra, ya que por medio de ella deja que la obra por sí misma se exprese. Actualmente sigue la práctica de la experimentación y el enriquecimiento de vivir en el arte. Esta obra en particular se llama Casa Vieja Granada, lo antiguo de una técnica moderna. Esta es una de las casas más antiguas que se preservó aproximadamente hasta el año 2016. Actualmente solo quedan escombros debido al deterioro del tiempo. Quizás este sea el último estampado de la memoria de una de las partes de las ciudades más antiguas de Centroamérica. A continuación seguimos con la obra del maestro Isidro Congón. El maestro Isidro Congón nace en 1931 en Punta Arenas, Costa Rica. A sus 40 años de vida toma la decisión de ser un artista profesional de tiempo completo. Combinó su antepasado étnico chino con su trabajo en agricultura, la pesca y el ganado en la zona de Paquera y el Golfo de Nicoya, todo mezclado esto en su arte. Su original estilo, reconocido por sus grandes críticos de arte y coleccionistas, lo denominan como el mundo mágico de Isidro Congón. Ha participado en muchas exhibiciones alrededor del mundo, como en Estados Unidos, Francia, Italia, España, Taiwán, Panamá, Colombia, Venezuela y muchos otros países más. Uno de sus grandes logros ha sido su récord en 6 participaciones consecutivas del Gran Premio Internacional de Monte Carlo, algo muy difícil de lograr para un artista. Isidro ha logrado muchos premios y distinciones en su carrera artística, como la distinción de honor Princesa Carolina de Monte Carlo, miembro de honor de la Academia Europea de Ciencias, Artes y Letras, de Nice, Francia. Sus obras están en colecciones permanentes de la European Academy of Science, Arts and Letters in Paris, colección del Museo Nacional de Arte de San José, Costa Rica, Museo de Bellas Artes, Taipei, Taiwán, Museo de Arte de Zhongshan, República Popular de China, entre otros más. Podemos contemplar esta obra muy relevante del maestro Isidro Congón, que se llama El Día y la Noche. Ricardo Ávila Bartoano, artista costarricense nacido en 1966. Es un connotado artista que ha expuesto en importantes museos y galerías del mundo. Sus obras están en colecciones muy importantes. Recibió en 2012 el Premio Nacional de Pintura Aquileo Echeverría y fue premiado por la Bienal Costarricense de Artes Visuales Bienarte en el año 2003 y la Bienal de Centroamérica de Arte en el 2004. En el Museo Contemporáneo de Panamá expuso en el Tres Américas, Museo de Arte de Naïf Niza en Francia. Ha aparecido en importantes libros y revistas especializadas internacionales en la temática del arte. En los años 2000, el artista costarricense, ahora radicado en México, Ricardo Ávila, trató en su pintura el tema de las ciudades satélites. Era una visión de ciudades flotantes como elevadas en un firmamento rodeado de nubes y otros signos del espacio ilusorio, pero dentro de las cuales la vida continúa: el transporte terrestre, el mercado, la escuela, los parques recreativos. Todos estos componentes de la ciudad tenían un lugar en ese entorno que Ávila pintaba con su genuino lenguaje naïf, lúdico, pero también crítico. La crítica de Ávila es muy sutil, los personajes observan la vida de la ciudad con algarabía, pero con el decoro y la felicidad. Mueven los males como la violencia y las tensiones sociales. Esta es una obra del maestro Rafael Ángel García, conocido en Costa Rica como el maestro Felo García, nacido en 1928. El maestro Felo estudió en Londres, donde se encuentran sus respuestas e inquietudes pictóricas en el expresionismo abstracto, movimiento a través de los artistas que analizaron sentimientos con obras donde lo importante son los elementos plásticos, tales como el color, la línea, las texturas, el espacio, y no la realidad objetiva. En Costa Rica, junto a otros artistas, forma el grupo 8,
impulsando el arte abstracto y realizando diferentes actividades culturales que llenaron el vacío existente. Emplea materiales no tradicionales como arenas, aserrín, yeso, entre otras, y comienza a pintar escenas de tugurios, mostrando su interés por lo urbano que se liga a su formación como arquitecto y planificador urbanista. El tema central son los barrios marginales con casas de materiales muy pobres como cartón, latas o madera. No aparece ninguna figura humana, pero sí se influye su presencia mediante elementos como la ropa tendida en los cables de electricidad y las luces. Estas pinturas no pretenden hacer una denuncia social. La temática de vivienda pobre es para él un recurso estético. Considera el color como un medio de expresión artístico per se. Sigue la corriente del expresionismo, que supone lo expresivo, lo emocional, resaltando en el color, el dinamismo y el sentimiento como componentes más relevantes de su obra. Continuamos con la obra de Sebastián Melo. Sebastián Melo Salaverry es uno de los grandes serígrafos de Costa Rica, graduado de la Universidad de Costa Rica en el campo de artes plásticas con énfasis en grabado. Su obra artística ha sido expuesta en instituciones gubernamentales, centros culturales, museos, galerías públicas y privadas en Costa Rica, Francia, Cuba, España, Canadá y Estados Unidos. Cuenta con más de 10 exposiciones individuales y alrededor de 50 colectivas. Su trabajo ha sido reconocido con varias menciones de honor, como el Certamen de Arte en conmemoración del 50 aniversario del convenio entre la Universidad de Costa Rica y la Universidad de Kansas en el 2008, en el primer Certamen de Fotografía Digital en el 2001 y en el tercer lugar en el Certamen de Pintura Ambiente Universitario de la Universidad de Costa Rica en el 2001. En palabras de Félix Ángel, curador del Banco Interamericano de Desarrollo del Centro de Cultura de Washington, las imágenes urbanas de Melo Salaverry representan la ciudad con su ruido y gentío, la expansión descontrolada y los problemas conexos de superpoblación y deterioro ambiental. En palabras del señor Andrés Fernández, él comenta acerca de la obra de Sebastián: él es un artista costarricense que en los últimos años ha apostado por aquella visión de la ciudad, de la suya, que es la nuestra, como esa continuidad plástica que hace de ello un todo artístico, un digno de aceptación o de rechazo, pero nunca de indiferencia, no al menos en su obra, donde el San José de Costa Rica es contexto y es texto, desde la cual poder leerla a colores. Joaquín Rodríguez del Paso, 1961 al 2016. El señor Joaquín Rodríguez del Paso nació en Puebla, México, pero residió en Costa Rica por muchos años. Se graduó de bachiller en Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica y obtuvo una maestría en el Instituto Pratt de Nueva York. Realizó múltiples exhibiciones y fue el primer artista en exhibir su trabajo individualmente en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en Costa Rica. Ha participado en decenas de muestras colectivas y bienales. Joaquín, junto con Priscila Monge, fueron los primeros artistas en introducir el arte conceptual en Costa Rica. Fue pionero en el uso de instalaciones y videos como recursos contemporáneos. En el ámbito de la pintura, que fue su especialidad, trabajó mucho la percepción que se tiene de Latinoamérica en muchos ámbitos. Uno de ellos es el turismo y su percepción exótica. En el 2013, Rodríguez del Paso fue galardonado con el Premio Aquileo Echeverría en la rama de Artes Plásticas que brinda el Ministerio de Cultura y Juventud. En el 2014, en los premios Áncora, Joaquín fue reconocido con la estatuilla del Ave de la Sapiencia en la categoría de Arte Bidireccional. Continuamos con una obra de otro artista nicaragüense, el señor Carlos Barberena, nacido en 1972. Es un impresor autodidacta nicaragüense contemporáneo, más conocido por sus grabados en relieve y satíricos, el uso de imágenes de la cultura pop y así como de las tragedias políticas y culturales. Barberena ha expuesto individualmente en Costa Rica, Estonia, Francia, México, Nicaragua, España y los Estados Unidos de América.
y ahora en Polonia. Su trabajo también ha sido expuesto en bienales de arte, museos, galerías y centros culturales de todo el mundo. Su obra ha sido galardonada a nivel nacional e internacional, estando incluida en numerosas colecciones públicas y privadas. Actualmente Barberena vive y trabaja en Chicago. En esta particular obra podemos ver la parte satírica de un lobo, el cual él incrusta en su obra. Esta obra es del señor Oscar Carmona, artista costarricense. Finaliza sus estudios de arquitectura en la Universidad de Costa Rica en el año de 1981 e incursiona en el trabajo artístico con el vidrio en 1985, iniciando con la técnica del vitral y la grisella. Posteriormente trabaja el mosaico y la vitrofusión, asimismo el dibujo y la xilografía. En sus obras trata especialmente la temática de los hábitos emocionales y también la agresión social a nuestros semejantes. Trabaja el vidrio porque lo considera un material característico, excepcional, fuerte, pero a la vez frágil y noble. Natural porque proviene del fuego y de las entrañas de nuestra tierra, universal en la que no existen fronteras. Esta obra forma parte de una serie que se refiere a algunas tradiciones de Costa Rica, en este caso, La Mascarada, que es un desfile de personajes fantásticos manipulados por personas que corren castigando a los niños al son de la música más representativa del folclore costarricense. A continuación seguimos con la obra del profesor Adrián Arguedas Ruano. Nacido en Costa Rica en 1968, es un artista visual y profesor de la Universidad Nacional de Costa Rica. Desde 1990 se desempeña como docente en la misma. Es bachiller con énfasis en grabado por la Universidad Nacional. Desarrolló estudios de grabado y de metal con Remy Bouchard en Colmar y en la Escuela Municipal de Artes de Lorient en Francia. Concluyó la maestría de Artes Plásticas en la Universidad de Miami. Expone regularmente dentro y fuera de Costa Rica desde 1998. Su labor como artista visual ha sido galardonada en diferentes ocasiones. Destacan dos salones nacionales de grabado, así como el Premio Nacional Aquileo Echeverría en grabado y en pintura en tres ocasiones. Acá tenemos una manifestación de esas tradiciones autóctonas del folclore costarricense, como lo veíamos también ya en otra obra en la cual el señor Oscar Carmona también hacía referencia a la parte de las mascaradas. Obra del maestro Jorge Crespo Verdesio, nacido en Bolivia y radicado en estos momentos en Costa Rica. Es bachiller en artes plásticas, ha estudiado y trabajado como asistente en el taller de grabado de la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de Costa Rica, bajo la dirección del MFA Rudy Espinosa, que lamentablemente ya no nos acompaña, el MFA Ronald Mills y el profesor Héctor Burke. Se ha especializado en el área de grabado, llegando a dominar sus diversas técnicas, tales como la xilografía, la serigrafía, la litografía, la colografía y el grabado en metal. Sus obras han sido publicadas en varias revistas y periódicos en Costa Rica y expuestas en Estados Unidos, España, Perú, México, Bolivia y Polonia. El maestro Jorge dice: el hecho de haber tenido padres bolivianos y haber pasado mi niñez y juventud entre Venezuela, Bolivia y Costa Rica hace que lo migratorio acompañe mis aventuras de entender lo humano como un tránsito que no cesa, y no solamente de un viaje que nos lleva de país en país, sino también de la probable condición que hace del arte de ser humanos un arte de transformación permanente. Actualmente trabaja en su propio taller, donde, aparte de proseguir con su obra personal, también imparte lecciones de grabado e imprime ediciones para artistas nacionales e internacionales. Esta es una de las obras del maestro Jorge Crespo. Continuamos con una obra del señor Cali Rivera, artista costarricense, nacido en 1969.
Es un artista multidisciplinario, creador de los estandartes alegóricos de la Carta de la Tierra en el 2003, las banderas de la globalización en el 2004, para el Simposio Mundial Ecologista, las banderas del Corpus Christi en el 2009. Ganador del primer lugar iberoamericano de arte textil en la Red Textil Internacional en el 2010. Desde 1998 es el director general del espacio Taller del Artista en Costa Rica. En el año 2015 representó a Costa Rica con gran éxito en la quinta Trienal de Arte, Fibra y Textil, Tradición e Innovación en el tema Diversidad y Unidad, organizada por el Museo Nacional de Arte de Letonia. De manera paralela, el Museo Central de Polonia inauguró su exposición individual Sincretismo Religioso, Un Camino para la Paz. Fue el primer artista costarricense en exponer en el 2017 en el Teatro Nacional de Costa Rica junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico Nacional. El artista Carlos Rivera nos comenta acerca de su obra El Amanecer de la Unificación. Es una serigrafía de 26 tintas desarrollada en Gráfica Génesis en el año del 2014, la obra inspirada en la serie de la Tierra como elemento del año 2000. Hace una clara reflexión sobre la necesidad de vernos como hermanos, sin importar la religión que se profese, y debido a esto, él siempre hace un hincapié en el sincretismo religioso, un camino para la paz. El artista Carlos Rivera también nos comenta acerca de su obra El Agua es Oro. Es una obra del año 2003, cuando los maestros Fabio Herrera y Mario Mafiori le ofrecieron un taller de grabado en la técnica del taco perdido. 10 años después, Mafiori le entrega algunas pruebas de autor, las cuales intervino con pintura, esmalte, para desarrollar esta obra. Tenemos una obra gráfica del maestro César Valverde Vega, artista costarricense, nació el 8 de marzo de 1928, falleció en 3 de diciembre de 1998. Fue un pintor, escritor y abogado costarricense. Además, fue planificador, funcionario público y diplomático. Fue uno de los primeros muralistas de Costa Rica e integrante del Grupo 8, grupo de artistas costarricenses que introdujeron el arte abstracto en Costa Rica en la década de 1960, lo que generó una revolución artística en el medio nacional. Profesor y luego director de Artes Plásticas en la Universidad de Costa Rica. Fue viceministro de Cultura durante la administración del presidente Rodrigo Carazo Odio. Recibió el Premio Nacional Aquileo Echeverría de Pintura en 3 ocasiones y escribió varios libros, incluyendo una novela corta. Se le considera uno de los grandes maestros de la vanguardia del arte costarricense. Falleció por peritonitis en 1998, el mismo año en que otros artistas renombrados de Costa Rica como Francisco Zúñiga y Francisco Miguetti y Luis Dael también nos abandonaron. La obra del maestro. Acá podemos contemplar una obra del artista costarricense Guillermo Porras, conocido en Costa Rica como El Chino Porras. Es un pintor figurativo nacido en Limón, Costa Rica, provincia que le sirve de inspiración para gran parte de sus creaciones artísticas. Estudió Artes Plásticas en la Universidad de Costa Rica. Porras es famoso por sus cuadros y pinturas que siempre logran capturar a la perfección las coloridas escenas de la cultura caribeña. Tiene un estilo figurativo, semiabstracto, lleno de personajes como músicos, vendedores o pescadores típicos del Caribe, siempre presente en su obra, ya sea en los paisajes, los personajes o los colores. La influencia del mar y de la naturaleza son fuertes temas en sus creaciones. En 2 ocasiones ganó el Premio Nacional Aquileo Echeverría. Rosemary Vega. La obra busca una figuración poética de sus personajes que representan los sentires de la cotidianidad de la vida humana. Compone en planos y texturas el juego de complicidad entre ambientes y personajes. Estas son las palabras del artista acerca de esta obra, la cual realizó también, tenemos que aclarar y decir, o resaltar, que fue para un homenaje que se le hizo al gran poeta nicaragüense. Francisco Miguetti Ruiz, gran maestro costarricense, nació el 1 de julio de 1907 y falleció el 12 de noviembre de 1998. Fue un pintor, grabador y escritor costarricense.
Realizó más de 500 obras, en su mayoría grabados. Muchas de ellas recibieron importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional. En Costa Rica se le considera uno de los más influyentes artistas nacionales del siglo XX, en cuya obra retrata la sociedad y la cultura costarricense. En 1970 se le otorgó el Premio Nacional de Cultura Magón. En el 2010 la Asamblea Legislativa de Costa Rica lo declaró Benemérito de la Patria, reconociéndolo como un ciudadano insigne y como uno de los más destacados y emblemáticos costarricenses del siglo XX. Falleció en la ciudad de San José el 12 de noviembre de 1998, a los 91 años. Acá contemplamos dos grabados muy típicos y muy emblemáticos de su obra y su legado, Francisco Amigueti. Seguimos con la obra del profesor de la Universidad Nacional, el señor Carlos Castro Vindas, artista costarricense, y en este momento sigue como catedrático en la Universidad Nacional de Heredia. Utiliza el grabado en sus piezas tanto en los paisajes y desnudos adecuadamente, inclinándose por la belleza, los poderes de la naturaleza, las cosas simples y ordinarias que nos rodean. Trata de capturar el espíritu de cada material y tocar la cosa más allá de la realidad. En sus grabados utiliza un lenguaje plástico, mágico, típico de su imaginación, con elementos ancestrales de la cultura prehispánica, también con elementos contemporáneos generados por una cultura tecnológica de masas y de la modernidad. Es un soñador de formas y colores, donde sus temas van desde composiciones dinámicas y texturas sugerentes con ritmos y trazos muy concretos. En sus temas podemos destacar la mujer como elemento generador de sentimientos encontrados, donde destaca la belleza y la elegancia sugerente. Es un artista que demuestra dedicación y pasión en sus composiciones y esfuerzo por mostrarnos una visión conceptual con elementos que nos transportan a lugares y a personas llenas de imaginación. Marcia Salas, artista costarricense, nació el 2 de octubre de 1967 en la ciudad de San José. Ingresó a la Universidad de Costa Rica, donde estudió formalmente las carreras de pintura y grabado. Ha realizado 28 exposiciones individuales y 110 colectivas, la mayoría en su país natal, otras en Italia, Japón, Honduras y Alemania, ahora en Polonia. Han sido otros destinos también de otras muchas muestras que ella ha llevado a cabo. Su obra se encuentra también en colecciones privadas en Centroamérica, México, Estados Unidos, Suiza, Holanda, Inglaterra y Alemania. Tiene 19 premios a nivel nacional e internacional, entre ellos Premio Nacional Aquila Echeverría de Artes Plásticas, grabado primer lugar en el certamen universitario Universidad de Costa Rica, Sengalanda. Centro de Cultura y Tradiciones de los Alpes Occidentales, provincia de Cunes, en Italia. Premio al Mérito Internacional, Postage Stamp Design Contest, Ministerio de Correo y Telecomunicaciones de Japón, Tokio. Rodolfo Stamme es un artista también costarricense que nació en Grecia en 1950. Es un pintor autodidacta que desde sus inicios ha presentado en sus diferentes etapas ciertos elementos comunes, como erotismo, sensualidad, sarcasmo, irreverencia, humor, ironía y denuncia, con un gran sentido del balance entre los componentes plásticos. Después de 3 décadas dedicadas a la pintura, Rodolfo muestra la madurez de un artista que ha definido un estilo y mundos propios con una visión testimonial del urbano en los aspectos más sórdidos del infinito latinoamericano. Sus trabajos inspirados en el costumbrismo de Costa Rica lo convierten en un pintor social. Llegamos al universo de los gatos del artista costarricense Carlos Tapia, nacido en 1960. Él estudia arquitectura y diseño gráfico hasta 1984 y posteriormente hasta fecha comienza sus estudios de pintura. En el 92 realiza su primera exposición individual y del 92 al 2014 ha realizado 20 exposiciones individuales y colectivas entre Costa Rica, Venezuela, Suiza, Nicaragua. Su obra es catalogada como expresionista y maneja 3 temas principales: gatos, arquitectura, bodegones. Carlos Tapia es un amante de los gatos, por lo que utiliza al gato en un lugar de la figura humana, donde el gato es el alter ego,
En sus obras arquitectónicas aparecen ciudades del Renacimiento, del Barroco o góticas. En sus obras arquitectónicas y bodegones, la perspectiva es bellísimamente transformada y deformada. La técnica de los cuadros de Carlos Tapia es acrílico sobre tela. Esta obra expresionista y moderna está llena de colores primarios y fuertes, de luz, de alegría de vivir y de travesura. Eduardo Emilio Esparza, artista colombiano, nacido en Palmira, Valle del Cauca, en 1956. Realiza sus estudios en la Escuela de Artes Aplicadas de Palmira, la Escuela Departamental de Arte y Cultura de Cali y en la Universidad de Tolima de Ibagué. Realizó estudios en el Taller Experimental de la Gráfica de La Habana. Ha trabajado en los talleres de Gráfica de Colombia, Corporación Prográfica Cali, Arte 2 Gráfico Bogotá, Humberto Giangrandi Bogotá y desde hace 34 años dirige el Carángano Gráfico Taller Bogotá TAB y ha trabajado en el Taller Experimental de Gráfica de La Habana. Esparza se define como un artista expresionista, aquellos quienes pintan con las vísceras y dan testimonio a través de sus obras de un país sometido al miedo y al horror de la guerra durante las últimas décadas. Pero también en su obra él plasma la esperanza de una construcción de una sociedad diferente, en la que se reconocen la diversidad y el potencial de nuestras poblaciones y de la necesidad de pensar y repensar la historia reciente del país.